Aligerando, que hay mucho trabajo, que hay mucha prueba por delante y voy a tratar de darle prioridad en los siguientes vídeos a las pruebas para ir concluyendo ya las que tengo abiertas. Llegamos a la tercera parte y final de la prueba de la Ruike P875. Aquí ya la vamos a enfrentar a materiales más variados, más extraños, por así decir, plásticos de diverso tipo, cable, cuerda de tipo poco variado también. Y vamos a ver el resultado final que nos deja. Como visteis, pues cerró una prueba de cartón sobresaliente. Y ahora espero que no se venga abajo con estos materiales, que son los que a veces en alguna de mis pruebas he terminado de darle el castigo al final al filo y hacer un poco, pues, que navajas que iban muy bien se vengan un poco abajo, pues tener un poco de debilidad. Vamos a ver qué pasa. Las expectativas son muy altas y vamos a ver hasta dónde llega este modelo de Ruike. Por lo que os comentaba en el primer vídeo de presentación, la veo una buena candidata, incluso al liderato de mi ranking, pero necesita cerrar una prueba que realmente marque la diferencia, ¿no? que nos muestre un rendimiento superior por el precio. Esa es la gran ventaja que tiene, precio más económico que la que está arriba en la clasificación y el poder ofrecernos un rendimiento igual o incluso mejor. Tras las primeras partes del test, no ha mostrado debilidad de ninguna clase, ni siquiera en el filo, como habéis visto, exceptuando pues alguna raya que se ha hecho en la hoja, ¿no? No sé si se apreciará en cámara, pero bueno, es lo único que en lo que se nota, pues que la navaja ya ha sido utilizada, ¿no? Por lo demás está intacta, está como nueva.
Bueno, pues ya lo habéis visto, ha podido con todo lo que le hemos propuesto, absolutamente con todo, sin despeinarse, estado del filo, con un desgaste, que a verlo lo habrá, evidentemente, pero con un desgaste prácticamente inapreciable, algo increíble, la verdad, increíble. Es el 14C28N, un acero barato, es un acero económico, es un acero medio. Pues estamos ante un acero que puede plantarle cara a los mejores, con una calidad, precio, rendimiento absolutamente increíble. Quizá el mejor acero que hay, o el más sorprendente, su relación precio-calidad, impresionante. Para terminar, voy a hacer algo más. Voy a volver a la madera, pero no a una madera cualquiera. Para el castigo final, vamos con este pedazo de tronco que tengo aquí guardado desde hace tiempo. Solo lo utilicé en un vídeo, creo. Esto es lo que le pudo hacer una navaja, solo esto que veis aquí, y este va a ser su castigo final. Si pasa esto, no sé hasta dónde puede llegar. A lo máximo, vamos a ver. Esta madera ha estado madurando, ha estado secando bien en la terraza durante meses ya. Esto ya casi es pétreo, ya veis que la madera, la hoja apenas puede entrar, ¿no? Con mucho esfuerzo que haces, solo puedes ir comiendo madera superficialmente. Está durísima. Y hasta aquí. Aquí lo dejo. Más de 100 pases una vez más en madera. Y no en cualquier madera, sino en el tarugo. El tarugo asesino. Increíble cómo está esto. Vamos a ver cómo termina el filo. Dos papeles, uno más basto, uno más fino. Vamos con el basto primero. Con el fino.
increíble. Increíble, aquí la tenéis. Ninguna imperfección, ninguna, absolutamente, ni una pequeña velladura. Pensaba que sí, que alguna pequeña velladura se haría, sobre todo cuando he cortado con golpeo ese cable. Pensaba que ahí le podría dañar el filo, pero no. Increíble. Increíble. Ya lo veis. Y no le queda más señal de uso pues que la suciedad en la hoja y alguna que otra marca, un pequeño arañazo. Pero eso es todo. A nivel de ajuste, ahora debería haber aflojado la retención. Ahí está, lo veis, ¿no? Normal. Pero es nada, muy poco. Ahí no está. Aflojado algo a la retención, como cabía esperar, sigue siendo correcta, aunque ya no está como nueva. Lógicamente es una parte que siempre con el uso inmediatamente desgasta, ¿no? Tiene su importancia, pero bueno, en un uso tan intenso como este es normal. Hoja en el centro, bloqueo bien. Sí, una cesión excesiva, mínima cesión hacia el interior y por supuesto ninguna debilidad estructural. Impresionante, impresionante. Y hasta aquí esta prueba, yo creo que ya es bastante completa. Ha sido bastante intensa, de las más duras que he hecho, diría yo. Y visto el rendimiento, solo nos queda saber hasta dónde llega esta navaja. Y ojo, porque aspira a todo. Vamos con la valoración.